Hace un mes, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de la región Brunca tomó el acuerdo de contratar a un profesional en turismo con el fin de conocer todos los atractivos turísticos que tiene Pérez Celedón. La intención es que sean conocidos, por lo que se hará un trabajo minucioso. Queremos que los atractivos turísticos de Pérez Celedón sean conocidos y entonces al ya estar lista la Oficina de Información Turística, pues va a ser un complemento del trabajo que realizamos nosotros con la creación de la Oficina de Información Turística. Ese acuerdo es para promover el turismo del Cantón de Pérez Celedón y esperamos que en los próximos días ya estemos contando algo más sobre eso, sobre qué se va a hacer. Se va a iniciar con un inventario de todos los sitios turísticos del Cantón y luego pues eso nos va a servir para, también es un trabajo que le puede servir mucho a la Oficina de Información Turística, porque aquí va a ser algo entre la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Pérez Celedón. Ahora, con la construcción de la Oficina de Promoción Turística en el Parque San Isidro el General, en la agrupación esperan tener toda la información. Bueno, es que sí, eso apenas se está planificando, es saber cuántos sitios turísticos hay en el Cantón de Pérez Celedón, documentarlos y fotografías y toda la información para que el turista que llegue cuente con esa información. Tenemos en el cantón muchos sitios turísticos que ni nosotros los del cantón los conocemos, entonces la idea es que todo el mundo los conozca, tanto para el turismo local como para el turismo que viene de otros países. En la agrupación saben que el turismo mueve la economía y son decenas de personas quienes visitan el país, por lo que esperan que pronto se tenga la información. Por ejemplo, para este año la proyección es de que visiten el país 3,5 millones de turistas, y estos vienen de todos los países, vienen de Inglaterra y países de Europa, y entonces eso es muy importante, que esté el inventario para que nosotros por medio de la página vamos a tener localizados esos sitios para que por medio del celular el turista pueda acceder a la información. Y entonces pues ve, hay proyectados 3,5 millones y para un futuro se habla de 5 millones de turistas que nos van a visitar en Costa Rica. Entonces nosotros tenemos que ver de que una parte de esos turistas se vengan aquí al cantón a conocer los atractivos. La intención es que esté disponible en la página web de la Cámara. Sí, va a estar disponible ahí, y lógico que vamos a también a ver si lo tenemos aquí en la Oficina de Información Turística, porque eso se trata. Este es un proyecto conjunto, entonces nosotros tenemos que aportar equipo, por ejemplo, equipo de cómputo y otras cosas para que la oficina funcione. En ese sentido, ¿cuándo empezarían a recopilar la información? En cuanto tengamos definido quién nos va a hacer el trabajo, pero sí, ya tenemos recopilada alguna información y sabemos que, por ejemplo, la Universidad Nacional, don Adrián Arias, tiene ya una información, entonces vamos a hablar con él para ver si él también nos puede ayudar en eso, y entonces lo más pronto que se pueda. Exactamente, y entonces podríamos ver si ellos nos hacen algún trabajo también que necesitemos, y pero sí se empieza a contratar un profesional ahí para que por lo menos nos confeccione la ruta a seguir para este proyecto. En la organización esperan que dentro de muy poco se cuente con toda la información.